Para este video voy a utilizar un distorsionador, una cinta métrica y una soga de 10 milímetros de grosor por 4.5 metros de largo. Voy a iniciar con la jáquima. Aquí marqué este cabo con una cinta negra. Este es para diferenciar un cabo de otro. Voy a tener un cabo largo y un cabo corto. Este que marqué va a ser nuestro cabo largo. Y de aquí voy a empezar. Voy a iniciar midiendo 1.40 metros de largo. Voy a tomar primero 50 centímetros. 50 centímetros más. Y tomo 40 centímetros para completar el 1.40. Aquí me dio. Lo que voy a hacer aquí es emparejar el otro cabo. Aquí. Y de aquí me voy a ir hasta el final de la soga. Voy a tener un cabo largo y un cabo corto. Una vez aquí voy a tomar una medida que van a ser 33 centímetros tomando los dos cabos. Así. 33 centímetros aquí. Y aquí voy a hacer un primer nudo muy sencillo. Voy a tomar con mi mano izquierda aquí donde dio la medida de los 33 centímetros. Aquí voy a tomar otra medida. Voy a tomar el cabo más largo y este lo voy a pasar por en medio de mis dos dedos. Así. Doblo. Y aquí voy a tomar 65 centímetros. Y me queda de esta forma. Lo que sigue es formar un nudo plano. En la descripción de este video les voy a dejar un tutorial cómo hacer el nudo plano de varias formas. Y ahorita voy a utilizar una de ellas. Para iniciar voy a tomar esta parte de la soga, que es la primera parte que hice, y lo voy a pasar por encima de mi dedo pulgar. Así. Y los dos cabos juntos los voy a pasar por encima. De esta forma. Y estos dos los voy a pasar por aquí. Siempre debo de procurar que se mantengan parejos y me quede bien nuestro nudo. Por ejemplo, aquí me quedo encimado, lo que tengo que hacer es buscarle la forma para que quede bien, ahora sí que bien formado, ¿no? Y de hecho, que estaba bien como estaba. Lo único que hago aquí es doblarlo. Ahí está. Y aquí ya nada más ajustamos y ya tenemos nuestro nudo plano. Este ya lo podemos ajustar bien porque pues así va a quedar. Este ya no se va a mover. Una vez aquí me queda esta gasa y me queda también una gasa más larga. Voy a juntar aquí las dos partes de la soga. Debo de procurar que nuestras gasas queden parejas y el nudo plano que acabo de hacer quede hacia abajo. Y aquí voy a formar lo que es la muserola de nuestra jáquima. Para ello voy a utilizar el destorsionador. El tamaño del destorsionador va a depender del animal y del gusto de cada quien. Incluso puede no llevarlo. En esta jáquima lo voy a utilizar. Voy a meterlo por aquí. Y voy a empezar a hacer lo que es la muserola. La gasa más corta va a pasar por arriba de la más larga. Y esta a su vez, no perdiendo que estén parejos, lo voy a pasar por arriba y al mismo tiempo esta va a entrar por acá por abajo y esta va a meterse por aquí. Voy a formar aquí lo que es el nudo de escota. En la descripción les voy a dejar un tutorial cómo se hace este nudo también. Es muy sencillo de hacerlo. Nudo de escota se llama. Y aquí pues ya se formó el nudo y también se formó lo que es la muserola. Ya lo que me queda aquí nada más es ajustar. Una vez ajustado,
Me queda ya casi terminada nuestra jáquima. Ya tenemos formado aquí lo que es la muserola. Tenemos la gasa donde va a ir amarrada la cabezada de nuestra jáquima. Ya está conectado el estorcedor y esta es nuestra cabezada de nuestra jáquima. Es importante las medidas que tomamos porque así me va a quedar parejo lo que son los cabos al final y no me va a sobrar mucha soga. Pues aquí ya está casi terminada. Los nudos deben de quedar igualmente de frente, así. No puede quedar uno para afuera y uno para adentro. Tiene que quedar para adentro los dos. Y aquí, para terminar, lo único que me queda es hacer el nudo de cierre. También muy sencillo. Paso por arriba esta gasa y esta a su vez pasa por encima de ella. Y volvamos a formar acá un nudo de escota. Este ya es como nudo de cierre. Así queda nuestra jáquima ya terminada. Queda muy bonita y es una jáquima muy segura.